amor, hoy yo quiero cantar. Sí, señor. Bueno, pues hoy me encuentro con lo de Eduardo Castillo, que es arzobispo de Puerto Viejo, de Ecuador, que se encuentra precisamente aquí en tierras de Vitoria, bueno, pues de visita y de paso hacia Roma, ¿no? Bueno, en realidad estoy arzobispo hace 3 años, uh-huh. aunque estoy hace 10 ya en la arquidiócesis como obispo auxiliar, y estoy haciendo este viaje, comenzando por acá, porque he estado en otras diócesis también, como para recoger los vínculos con los obispos, las iglesias particulares, con todas las personas que han tenido y tienen vínculos con la arquidiócesis, ¿no? Y evidentemente el País Vasco y la Iglesia Vasca, por supuesto, ¿no? Que ha tenido una historia tan importante entre nosotros. Hablaremos de ello en alguna de las preguntas, sí, sí, sí. Pero quería empezar sí. un poco porque me cuente cuál es la situación de la Iglesia ecuatoriana hoy, a fecha de hoy. Hemos vivido ya hace unos años la presencia del Papa Francisco en tierras de Latinoamérica, tenemos la Laudato Si, tenemos la querida Amazonía, ¿no? ¿Cómo se ha ido reflejando eso en la Iglesia particular, concretamente en la suya? Bueno, en realidad recuerdo cuando fue elegido Francisco, bueno, mucha gente se sorprendió por su estilo, ¿no? Seguramente fuera de América Latina, porque un poco ese es el estilo allá, realmente, y muchas cosas pues ya la entendemos y no nos sorprendían, pero seguramente hasta la Iglesia, o sea, el pastor en contacto tan directo, tan espontáneo y con un lenguaje así evocador, ¿no? Es muy común, y no solamente el estilo, sino que él, todo lo que se vivió en la conferencia de Aparecida, justamente, de los discípulos misioneros y del modo de contemplar, de ver, de juzgar, de actuar, como que él ha querido ofrecerlo a la Iglesia a través de su primera exhortación apostólica, la Evangelii Gaudium, justamente, ¿no? Que es él, luego del signo de la evangelización, el presentar este estilo, este desafío evangelizador. Yo diría pues que eso es como un aporte, él descubre una riqueza en este estilo de América Latina y lo ofrece en la Iglesia. Eso pienso que inicia así, y pues realmente hemos sentido en América Latina también como esa cierta responsabilidad de apoyar al Santo Padre, de digamos, porque sabemos qué quiere aportar. Pues digamos, es una historia de alguna forma breve en América Latina, y por tanto pues siente muchos desafíos de futuro y mucho deseo de un gran ámbito evangelizador. Nos sentimos como un gran peso de un pasado que debemos cargar. Entonces yo pienso que él intuye esto, ¿no? y lo comprendemos, digamos, pues muy bien. Evangelii Gaudium es el estilo que luego queda. Es como una catarata de ideas y de cosas que él tiene espontáneamente. Yo captaba que no es algo que él ha ido elaborando y calibrando, sino sale como algo, un desborde espontáneo, ¿no? Porque es un poco lo que se vive ahí. Y yo pensaba, pero esto es aparecida. De manera que, pues, yo diría, el Iglesia de América Latina se siente como confirmada en esta pastoral evangelizadora. Bueno, nuestra arquidiócesis, por ejemplo, de hace varios años, casi tiene el lema de comunión, participación y misión. Llevamos esto, digamos, desde hace tiempo, yo lo he recibido, y de manera que cuando vemos que el sínodo se titula así, bueno, hacemos la broma, el Papa nos ha copiado, ¿ya? Decimos mucho de esto, ¿no? ¿Ya? De manera que lo que nos ha ayudado a nosotros a descubrir es, no, ustedes no están tratando de imitar algo, de seguir algo, sino que tienen algo propio, que también puede ser un aporte un poco a la Iglesia, ¿no? Ha dado como esta confianza como Iglesia, pues digamos, y de hecho es impresionante la línea pastoral que llevamos, el estilo, la forma de... es lo que encontramos en sus discursos y en su mensaje, ¿no? Yo diría de esto, pues, sí, es siempre un desafío, una provocación, pero es como un respaldar ese camino. Luego habla de la Amazonía, pero ya ciertamente lo de
el Evangelii Gaudium es como el estilo que luego viene. Yo lo podría decir así. Dentro de los frutos de todo este trabajo del que usted está también además ahora relatando, podemos encontrar la CEAMA, la creación de la CEAMA, que ha nacido con el respaldo de la CELAM, en la que usted pertenece. ¿Puede decirnos dos cositas sobre este proyecto que, bueno, que creo que es algo revelador? No sé si en las iglesias, en las viejas Europa, no se podría llegar a crear algo similar, o si necesitaríamos algo similar a lo que es la CEAMA hoy en Latinoamérica. Bueno, de alguna forma, como dices, ya ha estado el CELA, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que tiene tanto tiempo y que ha sido, digamos, algo, una expresión de una realidad, de ese vínculo fraterno, cercano de la Iglesia en los diferentes países y pueblos de América Latina. Algunos aspectos, cada uno con su particularidad, pero ese sentido de algo común. Y el CELAM ha ayudado al encuentro, al intercambio, al sentido de, pues, digamos, de América Latina. Ahora, ¿verdad? Como para fortalecer ese camino, y ha habido pues tal cantidad, digamos, pues, digamos, no solamente de encuentros, que yo he participado en muchos encuentros en mi breve episcopado, diría pues, algo así es el CEAM en cuanto a la Amazonía, porque el CELAM, en cuanto dar una identidad y una fortaleza pastoral a los países latinoamericanos, luego cuando surge como una identidad en el ámbito amazónico, surge esto, ¿ya? No es el primer origen, la REPAM, que son todas las diferentes iniciativas de, digamos, sociales, evangelizadoras, eclesiales, de, digamos, vinculémonos, sino ya el vínculo de las iglesias particulares, ¿ya? No se llama conferencia episcopal, no se podía, justamente porque no es dentro de estados. No, y porque el protagonismo, ¿verdad?, no lo tienen los obispos en la CEAMA. Ya, sí, pero es la forma de vincular justamente lo que es el REPAM, la iniciativa eclesial, con las iglesias particulares, ¿no? De manera que, pues, tanto de vincular o de vincular iglesias particulares a esos temas, justamente. Bueno, ya para terminar, simplemente una palabrita. Por esa, decía que su presencia aquí está relacionada con los vínculos que existen entre la Iglesia del País Vasco con Ecuador. Ahí tenemos algo muy puntual ahora, que es el trabajo que están haciendo nuestros misioneros en la recuperación de la cultura montubia, por ejemplo. Sí, bueno, yo cuando se invitó a don Juan Carlos, era el objetivo de que vea la parte de la Iglesia Vasca que le faltaba conocer. Lo decía, claro. Que no estaba aquí, sino que estaba allá. Exactamente. Y también yo vengo para ver la parte de la Iglesia Manabita, que es la provincia mía, pues, digamos, y del Ecuador, que está aquí, ¿ya? Al iniciar como pastor allá, como arzobispo, bueno, era necesario, justamente, ¿no? Me encontraba con los parientes de misioneros, en fin, entonces ya es el complemento, ¿no? Actualmente allá, justamente está Juan Ramón, ¿sí?, de Echevarria, y, digamos, y también José Antonio, en este proyecto que realmente yo lo he captado y lo he apreciado, que es justamente, como él dice, pues, otro aspecto de la pastoral, que es desarrollar, mostrar toda esa riqueza humana, que es también, se refleja Dios ahí, ¿no? La incarnación pasa por ahí. Y con un gran sentido, bueno, se está haciendo un trabajo, pues, tan constante, tan bien hecho, tan que realmente. Y luego ha confluido esto con los 100 años de Pedro Maratelli, ¿no? Que sus obras son justamente eso, ¿no? Ese destacar esa belleza de la persona humana y de la cultura local, ¿no? Don Eduardo, muchísimas gracias, de verdad, un placer estar conversando con el arzobispo más joven, bueno, ¿no? Como va a estar con el Papa Francisco, dígale que se anime también a empezar a crear cardenales jóvenes.
Sí, con Francisco, claro, pues recuerdo la primera vez fue a los 2 meses que lo encontré, digamos, fui a Roma, bueno, para estar un poco en la misa en Santa Marta, vamos allá, pues venga, se me dijeron, habían varios obispos latinoamericanos, usted venga al lado de él, ¿no? Ya, y me dice, qué joven, me dice, no, te voy a volver atrás porque es muy joven todavía, digo, ya no se puede deshacer esto, ya. Muy bien. Un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Ya, pues, a ustedes. Cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador.